El escritor Julián Ríos es el mago verbal de la actual literatura española. En Larva, su obra magna, inventa lenguajes y hace aparecer las palabras como si fueran recién nacidas. Ahora acaba de publicar La vida sexual de las palabras, un encuentro maravilloso de palabra e imagen. Julián, ¿cuál es la vida sexual de las palabras? ¿Las palabras viven juntas? ¿Se aman? ¿Sienten celos? Yo creo que todas las cosas que dices son muy, muy exactas y algunas más. Bueno, yo creo que la sexualidad de las palabras empieza, yo creo, por estar en la textualidad. O sea, las palabras hacen el amor en la página como querían los surrealistas o como pretendían los surrealistas. Pero indudablemente yo creo que la literatura y yo creo que todos los grandes escritores de todos los tiempos han sabido que la relación con el lenguaje es un cuerpo a cuerpo, que las palabras efectivamente hacen el amor en la página. Pero yo creo que últimamente esto se ha ido olvidando y se tiene una tendencia a olvidar que hay algo táctil, algo sensual, algo concreto en la relación de las palabras entre sí. Tú eres un escritor que gozas y recreas lenguajes, lo acabo de decir, inventas lenguajes. ¿De dónde nació esta necesidad tuya? Quizás sea una actitud de... Bueno, yo creo que a lo mejor hay algo genético. Indudablemente yo cuando veo una palabra, la palabra basta ya a veces para que la vea en formas o en posiciones, ya casi diría. O sea, leo instintivamente hacia atrás, hacia adelante, pero sin darme cuenta. O sea, hay una atención hacia la palabra que a lo mejor es instintiva. Pero yo creo que la relación de la palabra quizá está en relación con otra palabra o palabrota que yo inventé, que llamo escribir en vez de escribir. Quiero decir, ¿escribir? Escribir por escribir. O sea, que cuando tienes una relación muy intensa con las palabras, las consideras organismos vivos, forman parte de tu vida y eso te hace que goces al hacerlo o a veces sufras también. Yo digo que a veces el escritor es un osado musiquista que al buscar la música de las palabras, pues también sufre en ese cuerpo, porque a veces el cuerpo a cuerpo no solamente es de abrazo, sino que también es de lucha, claro, de encuentro. ¿Quiénes son los escritores que te han influenciado más? ¿James Joyce? Indudablemente Joyce es uno de los grandes que pertenece a una tradición, pero yo creo que habría que situarse en el plano de esa tradición. Y uno de los fundadores de esa tradición, en la que yo creo que me inscribo, que es una tradición triple, a la que pertenecen, por supuesto, otros escritores míos contemporáneos que yo admiro, es una tradición triple que viene de Rabelais, de Cervantes y de Sterne. Y en Rabelais está ya muy claramente. Rabelais fue el inventor del ideograma occidental. O sea, en Rabelais está esa pasión por hacer que las palabras copulen, que las palabras se unen, inventan palabras nuevas, mezcla las jergas, mezcla los lenguajes. Esa pasión por el verbo está en él. Él es para mí el fundador de esa tradición, de la cual, lógicamente, Joyce es uno de los grandes, de las figuras centrales. Dentro de nuestro idioma y de los novelistas, yo situaría, por ejemplo, Julio Cortázar tiene un texto, bueno, aparte de que recordemos el gíglico famoso de Rayuela, tenía a veces esa pasión por la copulación de los lenguajes, pero recientemente recordé un texto, un homenaje a él que hubo en la Real Academia Española, y quizá el homenaje a Cortázar me permitió entrar en la Academia Española,
Y en ese homenaje recordé unas palabras de Cortázar que son fantásticas, en la que dice, si pida la palabra pero tenga cuidado, porque si es la palabra tal, y entonces menciona, hay que cogerla por el cuello, si es la palabra hola, hay que tomarla por la piel, etc. O sea que ahí hay ya una actitud en la que se consideran que las palabras son organismos vivos. Y lógicamente tengo que, dentro de esa misma tradición, de la cual me siento también muy cerca, como es lógico, todas las aguas confluyen en los mismos Fonse Origo, los fuentes, ríos, etcétera. Tengo que recordar, por supuesto, la pasión de Carlos Fuentes en Cristóbal Nonato, en que hace que Cristóbal nada de Nonato, es auténticamente nato, lo hace nacer de una forma verbal. El verbo se hace carne ahí de una forma muy clara. ¿Quiénes son los escritores que sexualizan las palabras? He mencionado el caso de Cortázar, que es muy ejemplar. He mencionado a Carlos Fuentes, que también lo es. En otro plano muy distinto, Lezama Lima, hay también esa pasión. Indudablemente en los poetas hay muchísimos poetas que sexualizan el verbo, pero es menos evidente y por eso es más digno de reseñarlo y de resaltarlo en la novela, en El prosista. Y en este libro mío, que en realidad sale, digámoslo así, que sale de un sueño de larva, son mis tres personajes principales de larva, que se transforman recorren una especie de biblioteca de Babel y una pinacoteca de Babel. Y ahí ellos van comentando y leyendo los libros que a ellos les gustaría leer, digámoslo así, entrar dentro de ellos, y entran en una especie de crítica dialéctica, una lectora joven, un lector maduro y un lector viejo, en los cuales cada uno aporta puntos de vista distintos. Y entonces los novelistas que yo escogí, indudablemente es Joyce, uno de los escritores de los cuales yo me siento dentro de la misma tradición, y Arno Schmidt, que es un escritor alemán, un novelista alemán, en el cual también la pasión por el verbo, y en este caso la pasión incluso es tipográfica, porque él juega hasta con los elementos tipográficos, incorpora las correcciones en el texto, o sea, hay una especie de frondosidad gráfica en su obra. Y como decía, los dos escritores de mi mundo, del mundo hispánico, que yo tomo como ejemplares y emblemáticos de esta tradición moderna a la que yo pertenezco, pues son Juan Goytisolo, un escritor del que yo me siento también muy cerca en sus exploraciones y en sus violaciones a veces sintácticas y del idioma, y Carlos Fuentes. Y luego de esta biblioteca de Babel, digámoslo así, los personajes pasan a una pinacoteca de Babel, y allí vuelve a darse la complicidad creativa con una serie de pintores con los que yo trabajo y mantengo esta complicidad creativa desde hace años, como son los españoles Eduardo Arroyo y Antonio Saura, y Jordi Colomer, que es un pintor y un escultor de una generación más joven, y luego el pintor norteamericano residente en Inglaterra desde hace muchos años, Ron Kitay. Juan Goytisolo habla de las palabras mestizas, de las palabras mulatas. Hay una raza de la palabra. Sí, lo has dicho muy bien, hay un mestizaje, hay una raza, y hasta casi lo diríamos en inglés, race, ¿no? Hay la raza y una carrera de las palabras, que se atropellan a veces unas a otras. Pero sobre todo, yo he jugado, para señalar precisamente este mestizaje, como sabes, el pormantó, la palabra pormantó, bueno, le decimos palabra valija, palabra maleta en español, y yo la traslado de palabra maleta a palabra mulata, precisamente para subrayar ese grado de mestizaje del verbo y de las palabras. O sea que las palabras tienen raza. Las palabras tienen raza y tienen razón a veces. Cuando tienen una raza muy gorda se llama razón. ¿Y quién sería racista con las palabras? Bueno, pues yo, hay una cosa que me, una entrevista cuando la salida del libro en España y que se tomó un poco, quizá hizo cierto escándalo, yo dije que hay escritores que tienen una frigidez cadavérica, en vez de rigidez, frigidez cadavérica, ¿no? Y yo creo que efectivamente son racistas los puristas del idioma, los que creen que las palabras tienen que estar incontaminadas, que no deben de sufrir ningún tipo de contacto ni de roce con otros mundos verbales, con otros idiomas, con otras culturas. Indudablemente en ese puré de los puristas hay algo también de actitud anacrónica y que podría ser racista, claro. ¿Por qué escogiste, para usar tu complicidad de palabra con imagen, a los pintores Saura, Colomer y Kitay?
Bueno, son pintores con los que vengo trabajando desde hace años, son pintores muy distintos, pero igualmente fascinantes desde el punto de vista literario. A mí me interesaba un tipo de pintura que también plantea una incitación al prosista, al escritor. Y en ellos, siendo muy distintos, he encontrado las posibilidades de hacer que las palabras iluminen a veces las imágenes y a su vez, que es lo que más me interesaba, que las imágenes, lo que yo llamo la novela pintada, sean como elementos incitadores a la creación de la prosa, a la escritura, ¿no? En este sentido, con ellos el tipo de trabajo es muy distinto, pero yo remarcaría algo que los une a todos de una forma muy clara, y es que ellos en el fondo son pintores que se les podría tildar, en el buen sentido de la palabra y entre comillas, de literarios. Son escritores fascinados por el mundo de la escritura. En realidad, tanto Saura como Arroyo, por ejemplo, escriben, y Kitai ha publicado recientemente un libro muy interesante, que es una especie de manifiesto diasporista, así se titula, que es sobre sus obsesiones del mundo judío, y el mundo judío que está muy presente en su obra y que, por ejemplo, en una gran retrospectiva de arte judío que se celebró en Londres el año pasado, el título de esta gran retrospectiva de arte judío era de recorriendo todo de Chagall a Kitai, era el título de la exposición. O sea que es muy importante para él y lo ha explorado y escribe muy bien. Entonces, en el joven Jordi Colomer se da desde los mismos títulos, tiene una fascinación cultural, hace juegos de palabras, juega con términos que incluso incorpora en la pintura juegos de palabras. Caligrafía. Una cierta caligrafía, y en el caso de Saura, puesto que lo dices así, yo digo que esa caligrafía es con un K, K de Kali, de la diosa Kali, porque son los rasgos se transforman en diosas devoradoras y terribles, ¿no? Desde tus inicios de escritor, ¿ya tenías esta pasión por las palabras y por el calambur? Sí, siempre, a mí siempre me llamó la atención la palabra en sí. O sea, lo que yo llamaríamos la pasión por la palabra, yo creo que es algo innato en mí. Indudablemente, a medida que uno va escribiendo y va intentando explorar la página, la propia escritura, se va dando cuenta de qué cosas le interesan más. Y entonces, a mí, por ejemplo, me interesan especialmente muchos juegos de palabras que pasan desapercibidos. O sea, que son juegos de palabras que las palabras se hacen entre ellas, para que están ahí quizá, para que las palabras jueguen por encima del escritor y por encima del lector. Y que a veces uno las descubre, un lector curioso, ese curioso lector que preocupaba Cervantes, los descubre, pero esos son los juegos que más me gustan, los que en la superficie, que parece que ahí no hay un juego, está el juego escondido. Eso me gusta especialmente. ¿Eres también poeta de poesía? No, yo me considero muy prosaico, aunque algún escritor generosamente habló de mi poesía, pero no, lo que pasa es que yo creo que los géneros hoy día se han borrado. Y yo creo que la gran poesía se hace también, y en gran medida se hace en prosa. Cuando antes mencionabas a Joyce, yo diría que en páginas de Finnegan's Wake hay cantidad de tomos enteros de poesía concreta, de poesía de todas las clases, ¿no? Yo creo que los géneros se han borrado. Y yo también participo a veces de una cosa que decía Arno Schmidt, este escritor, este novelista alemán que yo he comentado aquí, en que a veces el poeta no es otra cosa que un prosista perezoso. Julián, la sexualidad de las palabras me lleva a pensar en las palabras desnudas. ¿Cuáles son las palabras desnudas? Bueno, las palabras desnudas, yo diría que cada palabra o el verbo está desnudo, y ahí yo me llevaría a decir nudo en el antiguo término desnudo español, o en el italiano nudo, en el que sería un nudo. Las palabras están desnudas, pero siempre están vestidas por sus propias implicaciones. Una palabra es un nudo de comunicaciones, es un nudo que nos ata a otras palabras, es un nudo que nos hace entrar en algo nuevo, ¿no? Entonces yo diría que el verbo está nudo, está desnudo, pero al mismo tiempo nos atrapa en su lazo. ¿Cómo considera la Real Academia Española tus inventos de lenguaje, tus juegos de palabras?
Bueno, yo no creo que la academia haya reparado nunca en mis lenguajes, yo creo que tienen otras cosas que hacer, ¿no? Lo que sí es cierto es que en algún tratado muy serio y muy sesudo sobre lenguaje, diccionario de lenguaje, etc., uno recientemente publicado hace un par de años en Barcelona, he visto que, y en cierto modo me ha agradado ver esto, que para dar ejemplos de todas las figuras de la retórica, de los juegos de palabras, de paranomasias, de metáfora, etc., han recurrido, soy uno de los autores más citados, dentro de las citas suelen ser clásicas, pero de los autores contemporáneos, son de los más citados, o sea que esos profesores han visto que efectivamente en mi propia escritura hay una atención hacia los recursos del lenguaje, ¿no? Y yo cito ahí en La vida sexual de las palabras, cito una cosa que es curiosa, yo creo que en la retórica está su anagrama que es erótica, y cuando la retórica se maneja con una sensualidad, enseguida reaparece la erótica, y no es extraño que un gran poeta como Pessoa, que tenía una gran atención también hacia la sexualidad de la palabra, él decía que consideraba que su libro de cabecera era la retórica del padre Figueiredo, o sea, un libro de retórica. Entonces, yo creo que es posible que a lo mejor algún día la academia vea que yo no soy un salvaje que destruye el idioma, sino que soy también un escritor que intenta recrear nuevas posibilidades del idioma. Lo que yo llamo hacer que el idioma sea más Sancho y más ancho, ¿eh? y quijotiznar y quijotizar el lenguaje. O sea, a veces hay que hacer que el idioma estalle cuando está, las palabras son como momias del idioma, ¿no? Entonces hay que hacer que esas palabras se vitalicen, vuelvan a recobrar nueva vida. Y yo creo que esa es la misión del escritor. En cualquier idioma, el escritor para mí es el que infunde nueva vida a las palabras, porque las palabras tienden, cuando el uso las gasta como monedas, las palabras son una especie de podríamos decirlo en francés, de moné, de palabras nacidas, de monedas que son palabras nacidas. Estas palabras nacidas las desgasta enseguida el uso, y yo creo que los escritores están para hacer que las veamos de nuevo con ojos nuevos. Esa es la misión del escritor. El escritor, por un lado, es el servidor del lenguaje, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo que yo llamo la criada respondona, que tiene una relación, yo llamo al idioma con un palíndrome, un ciclo, un anillo que lo cierra, digo, amo idioma. El idioma es mi amo, al mismo tiempo lo amo, por supuesto, y eso es algo redondo. Pero al mismo tiempo que es mi amo, yo tengo que ser una especie de criado que lo esté cuestionando, y, o sea, por eso digo una criada respondona, una sirvienta que impugna a veces. Porque yo creo que la función del escritor, los idiomas tienden a posarse demasiado, la prosa acaba quedando demasiado posada, como el polvo cae. Yo creo que el escritor viene a soplar aire fresco, a hacer que las palabras se pierdan ese polvo y que desempolvar las palabras, abrir las ventanas, que circule el aire, que circule lo que yo llamaría el don aire, la frescura del idioma. ¿Crees que tus libros irritan al lector también? Es posible. Ahora, yo también debo decir que tengo muy fieles lectores, o sea que hay lectores a los que mis palabras le irritan y a lo mejor es posible. Sobre todo el lector descuidado, el lector que a lo mejor cree y compra un libro creyendo que a mí se me puede leer como a lo mejor otros escritores, libros que yo llamaría, pues no sé, como uno lo lee, yo los llamaría hasta masturbatorios, son libros que uno lee pues para pasar el rato. Y yo digo que no quiero distraer a mis lectores, yo quiero que mis lectores no estén distraídos, que estén muy atentos a lo que él y yo, el lector y el autor, estamos tratando de hacer. Porque... O sea que no te importaría tener un grupo hasta limitado de lectores. No, yo creo que, porque eso es un problema muy, muy vasto y muy complejo, ¿no? Uno nunca sabe cuántos lectores va a tener y cuáles van a ser sus lectores, porque lo importante es saber que los libros encuentran además los lectores cuando menos uno piensa y tienen vida independiente. O sea, es un gran error, por ejemplo, cuando se dice tal libro ha quedado olvidado, dice, bueno, a lo mejor ha quedado olvidado de momento, pero lo redescubrimos después. No olvidemos que el Quijote estuvo durante muchos años olvidado, durmiendo en los anaqueles de las librerías o de algunas bibliotecas. ¿El escritor español y el escritor latinoamericano crees que se encuentra actualmente en un mismo nivel? Yo ahora debo decir que conozco muy mal o muy imperfectamente, digámoslo, las nuevas generaciones de escritores hispanoamericanos.
Pero yo me encuentro muy cercano, o sea, yo siempre me he encontrado más cerca de los escritores en general, de los escritores latinoamericanos, que de mis propios compatriotas, salvo algunas excepciones como la que acabo de mencionar de Juan Goiti solo. Pero porque creo que hay una actitud más libre ante el idioma en Iberoamérica en general, en Latinoamérica, y esa actitud es la que a mí me resulta simpática. Yo digo siempre que el escritor, cualquier escritor, es un extranjero en su propio idioma. Esa es la actitud que le permite descubrir nuevas cosas. O sea, cuando uno se considera que es el maestro, que es el dueño del idioma, es ese master que domina el idioma y que lo posee, en realidad no lo posee nunca. Gracias, Julián. Gracias a ti. En Madrid, Silvia Lemus.